Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a analizar YouTube 4K 60 frames por segundo en la versión de firmware de Android TV 609 para estos modelos TCL, RCA, Hitachi. Y además de ver eso, también vamos a analizar calidad de imagen HDR. ¿Te interesa? Acompáñame. Perfecto, vamos a buscar ya la aplicación, estamos en la versión 609, vamos a ver qué tal anda YouTube 4K 60 frames por segundos, para eso abrimos la aplicación interna, perfecto, ahí estamos, vamos ahora a buscar nuestro querido Costa Rica 4K 60 frames por segundos, vamos a ver aquí lo tenemos y ahora yo ya lo estuve testeando, pero para que ustedes Me vean, duele la vamos a ver panza, lo que podemos probamos cafita. observar. Muy bien, ahí estamos. 4K, 60 frames por segundo, HDR10. Realmente colores muy nítidos. Me gustan los colores. Pero lo que estamos analizando acá es saber si hay algún tipo de tironeo. Como pueden ver, hasta ahora todo perfecto. Perfecto esa parte, ese traveling. Ojo con esto. Estamos teniendo aquí evidentemente una mejora a través del firmware, lo cual puede ser realmente muy pero muy interesante a los fines de decirte que estamos a la altura de la versión 2.88. No hay ningún tipo, a ver acá viene la parte más excelente, se está viendo excelente, nada de tironeos. Perfecto, perfecto, realmente el traveling que tantas veces nos dio problema, aparentemente la versión 609 nos está dando la solución a lo que tanto veníamos diciendo que si bien estaba bastante, bastante limitado en hardware el P8M y este tipo de televisores que estamos analizando, en este caso tengo que decirte que estamos ante una mejora bastante, bastante notoria. Diría que no hay prácticamente tironeos ni hay ningún tipo de dificultad en 4K 60 frames por segundo. Ningún problema de buffer. Acá está la solución para YouTube 4K 60 frames por segundo. No solo eso, sino que también te tengo que decir que los colores están excelentes. Si bien yo con esta versión comencé un poquito a ver acá con el pie izquierdo diciéndote que había problema con Chromecast, después lo estuve testeando y no, miren los colores. No tuve más ese problema de colores con Chromecast. No tuve más problemas de conectividad con Chromecast y acá está una muy pero muy buena noticia. YouTube 4K 60 frames por segundos sin dificultades. Lo podemos ver. Esto es una gran noticia y una noticia que realmente nos pone muy contentos a todos los que tenemos este televisor y por el cual confiamos de que en algún momento con optimización de firmware iba a poder llegar al límite de su potencial y realmente lo está logrando. Realmente es muy, pero muy buena la noticia que tengo para darles. Muy bien, vamos a ver HDR 4K 60 frames por segundo. Vamos a ver el HDR. Este video está especial para ver HDR de LG. Siempre las demos de LG son realmente las mejores, sobre todo para ver la coloración, para ver todos los contrastes que tenemos. Realmente es siempre recomendado ver demos de LG. Las demos de LG son las mejores donde podemos ver los contrastes, los colores. Tengo que decirle que se ve realmente muy, pero muy bien. Realmente los colores, como podemos verlos, perfecto, perfecto. Esto yo ya lo venía notando desde que estábamos en la versión 600. Todas las versiones 600 pues, nos muestran unos colores exquisitos, excelentes, muy buenas las tonalidades. El White Color Gamut está aquí en su esplendor. Fíjense en acá lo que yo digo, el HDR. Acá obviamente que tiene que estar el micro dimming activado. Acá lo podemos mejorar obviamente con filtros, pero como para que ustedes tengan en cuenta, realmente se ve muy, pero muy, pero muy bien realmente el HDR en esta versión de firmware, aunque no hay gran diferencia con la 606, pero lo que esta versión sí tiene mejor obviamente es YouTube 4K 60 frames por segundo, por lo cual desde ya te estoy diciendo, pásate a la 609. No lo dudes, pásate a la 609 porque estamos acá en presencia de la mejor versión actual
fíjense en los colores. Ya sea, tiene todos los beneficios de los colores que yo venía tanto alabando y ponderando, los tiene, y encima te mejora YouTube 4K 60 frames por segundo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que tenés que pasarte a esta versión. La primera impresión que yo tuve con problemas en el Chromecast está totalmente solucionado. Lo tuve al principio, fue un problema para mí random. Luego, nuevamente lo probé hoy, así que quédate tranquilo. Pásense a la 609, porque ya acá estamos teniendo lo de YouTube 4K 60 frames por segundo, es determinante, y encima mantenemos la calidad en los colores. Tenemos la calidad en los colores con un gran el espacio de color muy bien trabajado. Es realmente excelente, excelente. Es el potencial de este TV al 100%, al 100%. Estamos acá logrando lo mejor que podés lograr de esta pantalla. Bueno, gente, con una muy buena noticia me despido de este video. Espero que les guste. Como siempre les digo, cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente, siempre que sea con respeto. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Y a disfrutarlo.